Sí, muchas gracias, compañeros en los estudios. Abogado Pablo Gerardo Matamoros, exactamente como usted lo señala. Miren, en este momento me acompaña la joven Noely Álvarez. Ella tiene 20 años de edad. Hace pues unos meses ella decidió salir del país en busca del sueño americano en compañía de su pequeño hijo de 3 años de edad. Resulta ser que ella lamentablemente no pudo llegar hasta los Estados Unidos y en medio de la alerta por el COVID-19 quedó varada en México. Ahora ella se convierte en una migrante retornada. Ya tiene 16 días de estar en Honduras, en su país. El detalle es que ella está recibiendo pues amenazas, escuchen bien, amenazas, y también hay varios rumores aquí en la colonia Flores de Oriente de que ella tiene COVID-19, y esto pues ha afectado a la familia porque sabemos que hay vecinos que no actúan como deberían. Vamos a ver, Noely, ¿cuál es la experiencia que usted está teniendo en torno a este tema? Decidí abocar con ustedes porque realmente creo que es lo correcto, porque he recibido amenazas por parte de personas de aquí mismo de la colonia sobre toda mi familia en mí. Entonces creo que no es lo correcto porque yo no tengo COVID-19. O sea, yo desde que yo salí desde México vengo con chequeos médicos, vine por parte de migración de México. Luego me de México a Guatemala, también con chequeos médicos. Me dejaron aquí en Siguatepeque. Entonces de allí me fueron a traer el equipo de Copeco y me hicieron el último examen sobre de eso, al igual que a mi hijo. Entonces yo pienso de que sí puede ser de que la gente tenga miedo, esté aterrorizada por ya lo que está sucediendo. Pero no veo justo de que nos quieran así señalarnos y hacernos una discriminación por eso, ya que no saben si realmente nosotros tenemos dicho virus. O sea, porque no es real, no es positivo. A ver, Noely, usted entonces nos menciona que ha pasado por al menos 4 filtros, o sea, 4 procesos de chequeo y evaluación, y hasta el momento, ya hoy van 16 días desde su llegada aquí a Tegucigalpa, y usted y su pequeño no han presentado ni una mínima tos, ni una mínima fiebre, absolutamente nada que tenga que ver con el COVID-19. Es por ello que las autoridades de Copeco le han dejado venir a su casa. Exacto. Sí, nosotros recibimos bastante chequeo médico, porque me imagino que no nos hubiesen dejado estar con otras personas sabiendo que podíamos exponer a nuestra familia y pues ni nosotros tampoco. Entonces ya ellos nos hicieron esto. Yo tengo una hoja que me hace constar que realmente sí recibí ese chequeo y no hemos presentado ningún síntoma de COVID-19. A ver, ¿cómo se siente usted al saber que no puede salir ni siquiera a la pulpería porque está siendo señalada por parte de los vecinos, por parte de personas que le conocen? Está prácticamente encerrada, y no porque esté enferma, sino porque está recibiendo una serie de amenazas y pues de acusaciones que no son así. Sí, amenazas muy fuertes, no me han llegado a mi teléfono diciendo de que me van a venir a sacar de mi casa con mi familia, que nos van a quemar, que en algún momento yo voy a salir y me van a ver en la calle y me pueden hacer daño con todo y mi hijo si yo no me voy de aquí. Realmente no me parece justo que las personas me discriminen de esa manera sin saber la realidad. ¿A usted todo esto siente que psicológicamente le ha afectado? Sí, claro que sí, porque imagínese. Es difícil porque como madre usted hizo este viaje rumbo a los Estados Unidos y al no lograrlo tuvo que regresar, y ahora ya sin cumplir el sueño americano y con una situación de esta magnitud encima.
si yo decidí retornar a mi país, ya que no pude cumplir el sueño que yo quería, entonces no veo de que podría quedarme en otro lugar, sabiendo que no tenía familia. Simplemente fui, intenté, ya vi que no pude, regresé con mi familia porque yo sé que aquí alguien me espera. Y entonces me retorné, pero sin imaginarme que iba a pasar este tipo de cosas, sometiéndome a un gran peligro por parte de personas que me han señalado sobre todo eso. ¿Nunca se imaginó que al emprender el sueño americano a usted le agarraría en camino esto de la alarma, de la alerta, de la pandemia por el COVID-19 que ya ha cobrado la vida de miles de personas en el mundo? No me imaginé. Me vine porque realmente me habían dicho de que en México recibí mucha ayuda. Estuve casi como un mes comunicándome con los consulados de México, consulados de Guatemala, para poder realizar mi viaje, porque también me dio miedo venirme así sometiéndome a una enfermedad, claro que sí. Entonces ya mejor decidí retornar a mi país, recibir ayuda, y gracias a Dios la recibí. Estamos sanos, estamos muy bien, y solamente aclarar de que todo está muy bien. Bueno, muchas gracias a la joven Noely Álvarez, compañeros en los estudios. Ella aclara toda esta situación que está afectando a su familia y en lo personal también, porque la están señalando. Si ustedes no tienen consultas en cámaras de Gerson López, luego de escuchar la versión por parte de la joven, retornamos con ustedes hasta los estudios. Gracias, Dilsi.